la meditación. Al entrar ya en la meditación, se deben dejar fuera todos los pensamientos extraños, diciendo con San Bernardo: esperad ahí, pensamientos míos. Después de la oración me ocuparé de vosotros. Estad, pues, atentos para que el pensamiento no divague por donde le plazca. Pero por otra parte, si sobreviene alguna distracción, no debéis inquietaros ni armaros de violencia para rechazarla. Rechazarla con suavidad, sin impaciencia, y volveos a Dios. Tened muy presente que el demonio trabaja con empeño para procurarnos distracciones durante la oración, por ver si así consigue que la abandonéis. El que deja la oración por las distracciones que en ella padece, hace lo que el demonio desea. Es imposible tener la oración libre de distracciones, asegura Cassiano. No sean, por consiguiente, las distracciones motivo para abandonar la oración. El mérito de nuestras obras no está en los sentimientos, sino en los propósitos de nuestra voluntad. Por tanto, siempre que con la ayuda de la gracia nos proponemos orar bien nuestra oración, será buena a pesar de todas las distracciones que tengamos. Respecto del asunto que se ha de escoger para la meditación, la norma mejor es tomar aquellas verdades o misterios en que el alma encuentra más sustancia y el corazón más fuerza de sentimiento. Pero entre todas las materias, la preferida para el alma amante de la perfección debe ser la Sagrada Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Escribe Luis de Blois. Escribe Luis de Blois que el Señor reveló a muchas santas, como Santa Gertrudis, Santa Brígida, Santa Matilde, Santa Catalina de Sena, que le es sumamente agradable que mediten las almas sobre su pasión. San Francisco de Sales dice que la pasión del Señor debe ser la meditación ordinaria de todo cristiano. ¡Qué hermoso libro es la Pasión de Cristo! En ese, mejor que en ningún otro libro, se aprende la malicia del pecado y al mismo tiempo la misericordia y el amor de Dios para con el hombre. Yo pienso que Jesús quiso sufrir tan diversos tormentos, azotes, coronación de espinas, crucifixión, para que, viendo nosotros tan diversos aspectos de su pasión dolorosa, tuviésemos rica materia para meditar sobre ella y para sacar abundantes sentimientos de gratitud y de amor. Cuando estéis en meditación, es conveniente que comencéis siempre leyendo en algún libro devoto. Durante 17 años hizo Santa Teresa oración con ayuda de los libros, leyendo un rato y meditando otro, y así es conveniente hacer, como la paloma, que primero bebe y después levanta el pico y los ojos al cielo. Pero no perdáis de vista que el fruto de la meditación no consiste tanto en la consideración como en los afectos, súplicas y resoluciones. He ahí los tres principales frutos de la meditación. Santa Teresa escribe: querría dar a entender que el alma no es el pensamiento, ni la voluntad es mandada por él, que tendría harto mala ventura. Por donde el aprovechamiento del alma no está en pensar mucho, sino en amar mucho. ¿Cómo se adquiriría este amor? Determinándose a obrar y padecer, y hacerlo cuando se ofreciere. Por eso dicen los maestros del espíritu, hablando de la oración mental, que la consideración es como la aguja de coser, cuyo papel es hacer pasar el hilo, hilo de oro que se compone de afectos, de resoluciones y de súplicas, como antes indicamos. Una vez meditado el punto, si algún buen sentimiento ha logrado impresionarnos, levantad el corazón de Dios, ofrecedle actos de humildad, de confianza, de agradecimiento y, sobre todo, insistid en actos de contrición y de amor, que son como una cadena de oro que estrecha el alma con Dios. Un acto de amor perfecto es suficiente para borrar todos nuestros pecados. La caridad borra la muchedumbre de nuestros pecados. El Señor declaró que no puede odiar a quien le ama. Yo amo a los que me aman.
la venerable Sor María del Crucificado vio, en una visión, un globo de fuego, donde caían algunas pajas que inmediatamente eran consumidas por el fuego, y le fue dado a entender que cuando un alma hace un acto de perfecto amor, se le perdonan todos los pecados cometidos. Enseña además el angélico que todo acto de amor nos hace adquirir un nuevo grado de gloria. Actos de amor son, por ejemplo, los siguientes: Dios mío, os amo sobre todas las cosas, os amo con todo mi corazón, me alegro de vuestra infinita felicidad. Yo quisiera veros amado por todo el mundo, dadme a conocer lo que queréis de mí, que yo quiero hacerlo todo. Disponed de mí y de mis cosas como os agrade. Este último acto de ofrecimiento es especialmente agradable a Dios. Santa Teresa lo hacía, por lo menos, 50 veces al día. Y aunque no sienta devoción, no debe desanimarse, porque a Dios lo que le agrada no son nuestros sentimientos, sino nuestras resoluciones. Cuando nos resolvemos a amarle mucho y nos disponemos a aceptar de Él todo lo que nos pide, aunque sea sin devoción, le agradamos más que si derramáramos un mar de lágrimas de ternuras. Es también importantísimo en la oración, y quizás lo más importante de ella, repetir con frecuencia las súplicas, pidiendo a Dios gracias con humildad y confianza, sus luces, la resignación, la perseverancia y sobre todo, el don de su santo amor. Obteniendo el amor de Dios, decía San Francisco de Sales, se obtienen todas las gracias, porque un alma que de veras ama a Dios con todo el corazón, no necesita que nadie la exhorte a que evite el darle ni el más mínimo disgusto, sino que por sí misma procura complacerle en todo. Así pues, cuando os veáis en la oscuridad y en la aridez, de modo que os sintáis sin fuerza para todo acto de virtud, basta que digáis a Dios: Jesús mío, misericordia, Señor, por piedad, ayudadme, y quizás esta oración resulte más provechosa que todas las demás. Refiere el padre Pablo Segneri que hasta que estudió teología, toda su oración consistía en consideraciones y afectos. Pero Dios me abrió los ojos, dice. Desde entonces procuro dar más tiempo a las súplicas. Y si algún bien hay en mí, reconozco que es debido a este ejercicio de las súplicas. Haced vosotros lo mismo. Pedid a Dios sus gracias en nombre de Jesucristo, y obtendréis lo que deseáis. La promesa que el mismo Salvador nos hizo no puede fallar. En verdad os digo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederá. Resumiendo, pues, toda la oración en cuanto de vosotros depende, debe consistir en hacer actos y peticiones, como declaró en un éxtasis la venerable Sor María de Crucificado, diciendo que la oración es la respiración del alma, porque así como el respirar se atrae y se expele el aire, así el alma, por medio de las súplicas, recibe gracias de Dios, y con los actos de ofrecimiento y de amor, se arroja ella misma en Dios.